de boca. En el pontón La Jaiba, el capitán Ángel y su segundo, el capitán Manuel. Estamos por partir del embarcadero del Mercado Ávila. Este parque lineal a todo lo largo nos ofrece ir observando plazuelas con sus velarias, una fuente donde los niños pueden entrar a mojarse y pasar un rato agradable jugando. Tenemos espacios con juegos infantiles. Y también a todo lo largo van a encontrarse ustedes con murales. La mayor parte de ellos se refieren a la fauna de la región. Estos murales fueron hechos por pintores urbanos de aquí de la localidad. El grupo se llama Nuota. Y ellos son alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Representativo del nombre de Tampico. Tampico quiere decir lugar de perros. Tam, lugar de, y pico con K de kilo, como antiguamente se escribía, quiere decir perro. A un lado del mural de la Nutria vamos a encontrar una fotogalería con motivos navideños, espíritu, luz e imagen. En esta fotogalería participaron fotógrafos de la localidad. Adiós, adiós. Ambos lados del lugar tienen andadores para que puedan venir a caminar, correr, andar en bicicleta, patinar o simplemente pueden venir a sentarse y pasar un rato agradable con la bella vista del lugar y disfrutando de la naturaleza. El espacio cuenta con 5 puentes peatonales y 6 vehiculares para que ambas partes estén conectadas tanto vehicularmente como peatonalmente. Bueno, ahorita vamos a encontrar mucha basura en el paseo, pero no es por cuestiones de que así esté todo el tiempo. Se vino el mal tiempo y el agua está revuelta y toda esta basura entra del río Pánuco.
Hoy domingo pues no trabajan los chicos que se dedican a esto, hay personal dedicado a quitar toda la basura que entra del río, pero ahorita pues no vinieron, por eso vamos a encontrar eso, pero no es porque siempre esté en nuestro lugar así. El canal de la Portadura se construye ya por los años de 1832, es un canal artificial que se construye con la finalidad de comunicar al río Pánuco con la laguna del Carpintero. Tiene una longitud de 1.600 metros y una profundidad de 2 a 3 metros cuando llega a su más alto nivel. Se construye para que el agua del río Pánuco fluyera hacia la laguna y sañara sus aguas, ya que en la antigüedad pues la laguna era un foco de infección para la gente que vivía a su alrededor. Este canal mucha gente le llamó canal de Iturbe o canal de Iturbide en la antigüedad, porque de ahí de donde partimos del mercado Ávila hacia atrás se encontraba el fortín de Iturbide, y pues este estaba localizado a orillas del canal colindando con el río Pánuco, y pues la gente le empezó a llamar hacia el lugar. Pero ya por los años de 1888, cuando empiezan a llegar los chinos a nuestro puerto para ayudar a construir las líneas férreas que nos iban a comunicar con San Luis Potosí y Monterrey, pues ellos deciden instalarse también a orillas de este lugar. Sus casas de madera color oscuro se distinguían de las demás construcciones, así que la gente al lugar le empezó a llamar canal chino o canal enchinado. Pasó la Portadura, en ella también vamos a encontrar una fuente donde los niños pueden entrar a mojarse, pasar un rato agradable jugando. Tenemos cazuelas con velaria. Tenemos también espacios con juegos infantiles y hay una serie de gimnasios para que a cualquier hora del día ejerciten su cuerpo. Pero también en esta área vamos a encontrar un teatro al aire libre. En ese lugar los fines de semana se llevan a cabo eventos culturales, obras de teatro, conciertos. Ahorita por la temporada, en diciembre, pues estuvieron llevando a cabo las pastorelas navideñas. Este espacio se encuentra localizado a un lado de un lugar muy famoso que tenía el puerto de Tampico, allá por los años de 1980, el famoso Macalito, un mercado que era muy conocido por la gente del interior de la República y muy visitado, porque si querías algo de Estados Unidos, Tampico lo tenía. Una gran variedad en aparatos eléctricos, gorras, playeras, tenis, patines, bueno, todo lo que quisiéramos de allá. Pero cuando entra el Tratado de Libre Comercio a este país, todo el mercado pues se va pagando paulatinamente y después de muchos años se convierte en este bello espacio. Thank you.
estamos ya entrando al ecosistema de la laguna del Carpintero. Este cuerpo de agua salobre con una profundidad de 6 metros y una extensión de 180 hectáreas entre tierra, mangle y agua. En ella vamos a encontrar una biodiversidad de especies animales. La más popular o mencionada pues es el cocodrilo moreleti o cocodrilo de pantano. Pero también tenemos una gran variedad de aves. Tenemos la garza gris y blanca, el pelícano, tenemos gaviotas, tenemos el pato buzo, águilas, aguiluchos, bueno, hasta aves migratorias que vienen de otros países a pasar los fuertes inviernos que hay en su lugar de origen. Pues vamos a ver a las iguanas. Allá al frente de la embarcación se alcanza a ver todos esos arbustos con puntos naranjas que vemos, pues son las iguanas, todas esas que vemos ahí. Bueno, ahí tenemos un cocodrilo en la rampa. Las iguanas son originarias del continente americano, las vamos a encontrar desde México hasta Brasil. Son reptiles de sangre fría que necesitan salir a tomar el sol para regular la temperatura de su cuerpo, ya que no poseen un termorregulador que lo haga. Son animalitos fácilmente adaptables a cualquier medio ambiente donde vivan, por eso hay iguanas de tundras, iguanas marinas, iguanas de desierto. Pero por lo regular a ella les gusta vivir en los árboles y en lugares húmedos como este. Existen como 30 especies de iguanas. De las 30, todas coinciden en tener 4 patas pequeñas que terminan con 5 dedos, con garras muy afiladas y una cadena de picos en el lomo llamada tubérculos. La especie que tenemos aquí en la zona es la iguana verde. La hembra es de un color café verdioso y el macho es de un color marrón que cuando está en época de reproducción, bueno, adquiere un color naranja muy encendido. Las iguanas se alimentan de hojas, flores, frutos y de pequeños insectos. Cuando son jóvenes se pueden alimentar hasta de pequeñas aves y mamíferos. Se reproducen por medio de huevos. Cuando llegan a su término de gestación, que dura entre 90 a 120 días, pues buscan un lugar blando en la tierra para hacer un túnel de aproximadamente 50 centímetros y ahí depositan sus huevos. Cuando la iguana rompe el cascarón es totalmente independiente de la madre. La iguana macho llega a medir hasta 2 metros desde la cabeza hasta la punta de la cola y su peso es entre 8 a 12 kilos. La hembra... Ah, sí, ahí hay un cocodrilo pequeñito, ahí en el tronco. ¡Ah! ¡Listo, chiquito! No, la otra, que es la que no se quiere. ¿Toma una foto? Sí.
Bueno, como les decía, la hembra de la iguana llega a medir hasta 1.4 metros y su peso oscila entre 4 a 8 kilos. El periodo de vida es entre 20 a 25 años. Sí, sí, se las pone. Bueno, las iguanas son animalitos diurnos, duermen toda la noche, se levantan, buscan alimento y después de alimentarse se echan a tomar el sol todo el día. La cresta del macho es mucho más grande que la de la hembra. Igualmente su papada, cuando están en reproducción, el macho puede estar acompañado hasta como de 10 hembras y para cortejarlas mueve la cabeza de arriba hacia abajo e infla su papada. Poseen un tercer ojo en la frente, se llama ojo parietal. Ese es un ojo rudimentario, no se nota porque parece una escama. Ese ojo les permite a ellas estar muy atentas a cualquier depredador que las quiera atacar. Su cola, pues tampoco es de adorno, la utilizan como un látigo para golpear a los depredadores. Y cuando quieren correr rápidamente, bueno, se pueden desprender de su cola y se les vuelve a regenerar. Bueno, los cocodrilos cuando están en la superficie tienen la boca, ahorita que está parada de lanza, si gusta puede pararse. Mientras esté andando no pueden hacer. Bueno, les comentaba que cuando está en la superficie y el cocodrilo tiene la boca abierta, es porque tienen en su lomo, poseen unos como fotoceldas que se llaman osteodermos. En estas fotoceldas ellos acumulan calor y ya cuando tienen demasiado calor en el cuerpo, abren el hocico para sacarlo. El pato buzo empieza a seguir la embarcación porque con el ruido del motor se mueven los peces y él aprovecha de sumergirse a minuto y medio para poder atrapar un pez. Ahorita que la embarcación vaya un poquito más fuerte, bueno, va a empezar a perseguir la embarcación. Aquí tenemos el Parque Ferial Laguna del Carpintero.
Este hermoso lugar fue hecho para los tampiqueños, para que disfruten sus ferias, para sus fiestas y para toda aquella gente que decida visitarnos, tanto del país como extranjera. En este hermoso lugar vamos a encontrar un foro al aire libre con una capacidad de 25,000 personas. Hay una plaza de la amistad, cuenta con espacios con juegos infantiles. Tenemos también áreas para patinar, mesas de ping-pong. También cuenta con 7 puentes peatonales y 2 vehiculares para que todas las secciones estén comunicadas. Y hay una avenida de las exposiciones donde a su largo tiene pérgolas con los nombres de las ciudades que van a participar en la feria. También cuenta con un pabellón multiusos. En este lugar hay 480 argollas para poner la exposición ganadera. Las fiestas que tenemos ya próximas son las fiestas de abril del puerto. Estas se celebran porque el 12 de abril de 1823 se funda la ciudad de Tampico. Así que lo celebramos con una gran feria, con juegos mecánicos, conciertos, bailes, exhibiciones, exposiciones y mucha diversión. Los esperamos del 12 al 27 de abril a que vengan a celebrar con nosotros la fundación del Tampico de nuestros días. Por a nombre de las autoridades pues de salud se les pide una disculpa porque quedaron canceladas las actividades en la villa navideña y en los juegos mecánicos. Se cerraron a partir del día 7. Museo itinerante Tierra de Dinosaurios, donde ustedes pueden observar 12 ejemplares de dinosaurios mecatrónicos y 5 réplicas de fósiles. Los recorridos son guiados de 45 minutos aproximadamente y tienen un costo de 99 pesos adultos, 59 niños. Los recorridos aproximadamente son para 10 personas, nada más. Al frente de la embarcación ya se alcanza a ver el Puente de las Artes, este hermoso puente tipo calzada que cruza la Laguna del Carpintero, conectando al Parque Metropolitano de la Laguna con la Plaza Jardín de las Artes y la Plaza, el Parque Ferial Laguna del Carpintero. Ayer, aquí estaba uno también, de que vimos acá, un material.
Bueno, atrás del manglar y a mi mano derecha ya se alcanza a ver el espacio, la Expo Tampico, hermoso edificio moderno, innovador, único en la región, que por la gran tecnología que posee y el servicio operativo, pues es el lugar preciso para llevar a cabo toda clase de convenciones, exposiciones, eventos sociales y conciertos de alto nivel. A un lado de él se encuentra el Espacio Cultural Metropolitano, un lugar que fue hecho en Tampico para fomentar la cultura y el arte. En él vamos a encontrar el Teatro Metropolitano, el Teatro Experimental y el Museo del Agua Azteca. Un museo muy importante para la ciudad porque en él vamos a encontrar 1800 piezas a ver de todas aquellas culturas que vivieron en la antigüedad en la región, como son los otomís, los tepeguas, los pames y muchos más. Rodeando y este hermoso parque metropolitano de La Laguna tiene 7 kilómetros de longitud. A todo lo largo vamos a encontrar un andador, ya cuenta con una ciclopista y tiene su malecón. También vamos a encontrar actividades extremas como la tirolesa, que tiene una altura de 20 metros y una longitud de 100 metros. Y también tenemos la rueda de la fortuna Tampico, la segunda más alta del país, ya pronto a inaugurarse. A todo lo largo vamos a encontrar brincolines, inflables, juegos mecánicos, juegos infantiles. Cuenta con una velaria central donde continuamente hay actividades con payasos y también cuenta con un snack y un restaurante. Ahorita por la pandemia pues la mayor parte de sus actividades se encuentran restringidas. Ahí tenemos un cocodrilo en la plataforma. Muy importante para el país, conecta el estado de Tamaulipas con Veracruz. Tiene una altura de 55 metros de la superficie del río Pánuco hacia arriba. Sus torres atirantadas alcanzan 110 metros. Una longitud de 1543 metros y en la parte central posee 360 metros por donde entran los grandes buques y embarcaciones a nuestro puerto. Fue inaugurado en 1988 por el presidente Miguel de la Madrid y en el año de 1990 nos da la sorpresa de que ganó el premio del Puente Alcántara en un concurso en España por ser uno de los puentes más regionales y hermosos del mundo y sin ser un puente europeo. En el año de 1990,
recorrido por el para ser estudiados. Variedad de peces que tenemos aquí en el lugar, como es la tilapia, el bagre, el sábalo, el robalo. Se alimenta también de los moluscos, de los crustáceos, de las tortugas, de la gran variedad de aves y de los animales terrestres que hay en el lugar, como es los mapaches, los tejones, las ardillas, liebres, conejos y de las iguanas. A la especie de cocodrilo en sí se le considera como una especie bandera porque siempre van a mantener el equilibrio en un ecosistema. Ahí tenemos una granomita en el pasto. Y allá hay muchos de gelado. Famoso cazador de cocodrilos de Animal Planet. Este personaje pues viene aquí al puerto a hacer reportajes y en ese año contabiliza aquí en el lugar 100 ejemplares solamente. En la actualidad pues no se sabe cuánto ejemplar exista aquí en la zona, pero no se teme mucho a la sobrepoblación porque son depredadores de la misma de su misma especie. Se alimentan de las crías de otros cocodrilos y además son territoriales. Cuando invaden territorio, luchan a muerte. Cocodrilo Tampico es la primera en el Golfo de México y la segunda en el país. Esta asociación se encarga de fomentar la cultura de prevención contra el cocodrilo Moreleti, ya que el hábitat lo tenemos en una zona urbana y mucha gente confía. Y pues no debemos olvidar que ellos nunca van a perder su instinto salvaje. También se encarga esta asociación de hacer censos poblacionales periódicamente dentro del hábitat del cocodrilo. Aquí en la zona y que por eso se le da el nombre de la luna del carpintero al lugar.
Pero hay una romántica que dice que a orillas de esta laguna vivía una joven y su novio era de oficio carpintero y vivía cerca del lugar. El joven era muy querido por todos por su trabajo y honestidad. Y pues él venía a visitar a su novia todos los días como cualquier novio. Pero en una de esas ocasiones que viene a visitarla encuentra que la casa de la novia estaba en llamas. Corre con desesperación hacia la casa, logra entrar a ella, salva a su novia, pero él queda entre las llamas. Y lo último que alcanza a decir antes de morir es nunca me olvides. Así que la gente que tanto lo quería y su novia piden que en honor al joven se le ponga Laguna del Carpintero al lugar. Del mar, la que se encuentra en Mazatlán y en Veracruz. Y bueno, también otra cosa que la distingue y muy importante es que en el año de 1984 recibe a la primera mujer escalumnado. Así que de aquí, de Tampico, sale la primera generación de mujeres de la Marina a nivel república. Fue inaugurada en el año de 1974 y abanderada por el presidente José López Portillo en el año de 1979. Tenemos un cocodrilo a la izquierda en el palo, en el tronco. ¿Ya lo vieron? En el tronco. En 1928, cuando Tampico aún estaba en el auge petrolero y en la época de oro del puerto, llegaba mucha gente del extranjero a probar suerte aquí a la ciudad y a quedarse a vivir en ella. Tampico se convierte en una ciudad cosmopolita. Pero también la gente del país quería aprovechar el momento de riqueza del puerto y así es como llega don José María Bracamontes de Michoacán y se instala en la barra del ferrocarril a vender unas ricas tortas. Empieza a vender un bolillo con sardina en aceite de oliva y le agregaba tomate y cebolla. Las primeras personas que a él le compraron fueron los alijadores. Aquí se les llamaba alijadores a los cargadores de los barcos porque decían que aligeraban el peso del barco. Con el paso del tiempo, a don José María y su familia le empieza a consumir mucho más gente y ellos deciden cambiarle la fórmula a esa torta. No se sabe el por qué, pero deciden ponerle 11 ingredientes más al pan. Así que le ponen frijoles, jamón, queso blanco, queso amarillo, queso de puerco, carne deshebrada, chorizo, tomate, cebolla, aguacate y una rica salsa de chicharrón verde encima. Esa es nuestra famosa torta de la barra, que ahora existe el lema, que el que viene a Tampico no se puede ir de Tampico sin haber degustado una rica torta de la barra. Y acompañada de un squeeze de hierro, esa es la tradición. Bueno, ¿y por qué de un squeeze de hierro? Bueno, porque Tampico fue la cuna de la embotelladora Coca-Cola a nivel latinoamericano. Aquí se pone la primera embotelladora en el año de 1926.
ciudades afortunadas donde se vende el squeeze de hierro y de otros sabores también. La palabra squeeze viene de es inglesa y quiere decir exprimir o dar una dar la mano estrechamente, fuertemente. Por lo abundante de la torta, sino por la irritación, porque los realizadores siempre decían, vamos a comer tortas de la barda, la pedían por arriba de la barda y por ahí mismo se la espantaban. Pero bueno, también llega otro personaje muy querido para nosotros, el señor Inés Loredo. Él viene de San Luis Potosí y él también nos quiere representar gastronómicamente, pero él lo hace a nivel internacional con un platillo ovalado que dice que es la región. Una carne asada a lo largo, que dice que es el río Pánuco. Tres enchiladas, las tres huastecas. Unos frijoles refritos, lo fértil de nuestra tierra. Un guacamole, que representa la vegetación que nos rodea. Un queso blanco, la bondad de la gente. Y tres totopos, que dice que es el abundante petróleo que hay en la zona. Eso significa nuestra carne era tan pequeña. Cuando ustedes la degusten, claro que van a recordar a nuestro puerto. Ahora en la actualidad la carne de la tan pequeña en algunos restaurantes las ofrecen con tres enchiladas más o bien con tres rajas de chile más, porque en las antiguas tres huastecas que eran la veracruzana, la potosina y la tamaulipeca se le han aunado la queretana, la poblana y la hidalguense, por eso la verán representada. Tampico cuenta también con una gran variedad de platillos de mariscos como la jaiba rellena, el exquisito caldo de atamaya, los ostiones a la fran, los camarones al coco, las empanadas de salpicón. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? De antojitos, ya ni se diga. Los botolitos, las gorditas, las migadas, los tacos plateros, los dorados, las cachetadas. Bueno, de todo esto y mucho más pueden degustar ustedes en el nuevo gastronómico de la ciudad, ubicado en el mercado municipal de Tampico. Entre los dulces tradicionales del puerto tenemos la duquesa, que es una tortillita de coco que va rellena con merengue. El turrón, que es un caramelo duro que se parte con un cincel y un martillito. Tenemos también el membrillo, la palanqueta, la alegría. De todos estos dulces pueden degustar y adquirirlos en el nuevo mercado municipal y sus alrededores. Las bebidas tradicionales del puerto pues es la guapilla, la salsa parrilla, el tepache y el agua de jovito. Cuando a Tampico le llega la temporada de jovito es la locura. Todo el mundo quiere tomarse una rica agua de jovito, comerse una paleta o el jovito es un fruto típico de la región que es una ciruelita amarilla con un sabor exquisito. Su temporada es allá por agosto a septiembre. Visitar nuestros diversos puntos turísticos como el Barco Museo del Niño, ubicado en el penal, en el antiguo penal de Andonegui, un museo, bueno, un palacio que fue renovado para poner ese museo interactivo donde no nada más los niños se divierten, también los adultos. Tiene un costo de 40 pesos adulto, 20 niños y 20 estacionamiento. Tenemos el edificio histórico de la aduana marítima, un hermoso edificio donde ustedes van a hacer un recorrido entre 40 y 50 minutos, donde les van hablando de la arquitectura y la historia del lugar. En ese lugar también tenemos el Museo de la Victoria de Tampico, un museo muy importante para la ciudad porque les cuenta una historia muy poco conocida. Cuando aquí el 11 de septiembre de 1829 en el puerto de Tampico se consolida la independencia de México, razón por la cual Tampico es heroico. Tenemos el Museo Itinerante Tierra de Dinosaurios en la Expo Tampico. Pueden recorrer la Plaza de Armas, la Plaza de la Libertad, deleitándose con la belleza arquitectónica que tienen los edificios que la rodean. Pasar una tarde de danzón con la marimba ahí en la zona peatonal Díaz Mirón. Bueno, tantos
que hay que hacer en nuestra ciudad. Bueno, estamos regresando al Mercado Ávila, mercado que se construye durante la posguerra, allá por los años de 1945, y se convierte en un lugar gastronómico en el cual pueden degustar ricos platillos de mariscos, comida casera y antojitos mexicanos. Ya vamos a finalizar nuestro recorrido, vamos a permanecer sentados, por favor, hasta que la embarcación atraque totalmente por su seguridad. Y pues solamente me resta decirles que sigan conociendo Tampico, sigan conociendo su historia, su cultura y degustando su gastronomía. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado del recorrido. Gracias por visitar Paseo La Cortadura. Ahora sí ya podemos levantarnos y quitarnos.